Hola, ¿qué tal chicos? Aquí su amigo Joan Dark. En esta ocasión voy a hablarles del iceberg de Yumeniki. A pesar de que ya hice un iceberg de este videojuego, esto fue hace 2 años, antes de que empezara la moda de los icebergs. Dicho iceberg lo hice por mi cuenta tomando las teorías más interesantes, pero ahora que ya pasó mucho tiempo, ya hay personas que hicieron un iceberg de Yumeniki, tomando algunas curiosidades de las cuales no hablé en ese video, así que este iceberg está un poco más completo, y es muy interesante. Este iceberg fue hecho por el usuario de Grand Final, así que todos los créditos van para él. En el iceberg veremos desde los datos más conocidos, lo que un usuario casual conocería, hasta los datos más raros, que solamente un verdadero experto sabría. No está de más decir que si no conoces Yumeniki, este era un juego indie RPG que se volvió de culto y que cambió la industria de los videojuegos indie. En este juego controlamos a Madotsuki, una niña que explora sus sueños para así escribirlos en un diario. El juego es bastante abstracto, lo que da pie a muchas teorías, ya que el juego carece de diálogo y solamente son puros simbolismos y cosas raras. La mecánica del juego es explorar esos sueños y recolectar unos efectos u objetos que nos servirán durante la aventura. Cuando juntemos todos, veremos un final que es bastante ambiguo y que dio mucho de qué hablar. Digamos que es el juego perfecto para un iceberg, ya que tiene muchas teorías, así que este video va a ser muy interesante. Antes de empezar, quiero agradecer a los miembros del canal. Recuerda que puedes unirte acá abajo en la descripción. Ahora sí, empecemos con el video. Uboa. Este personaje se encuentra escondido en la casa de Pónico, una chica de cabello rubio. La forma de encontrarlo es apagando la luz de la habitación, esperando a que Pónico se transforme en el famoso personaje, un ser aterrador que al interactuar con él, te llevará a un mundo hecho de Kum, con un personaje muy extraño de fondo que parece estar agarrando unos pechos. Todo el proceso que nos lleva a desbloquear este secreto ha dado pie a muchas teorías sobre su significado, el por qué pasa de algo lindo a algo tan oscuro, el por qué Pónico se transforma en este ser y por qué nos lleva a este sitio. Podríamos hacernos un montón de pajas mentales sobre lo que representa, pero al final del día no se sabe a ciencia cierta. Ah, y claro, Uboa es quizás el personaje más conocido de este juego, directa o indirectamente, ya que este ha inspirado la creación de otros personajes más conocidos como es Gaster de Undertale. El final. No está de más decir que se viene un spoiler. El final del juego es bastante controversial e impactante, inspirando una vez más a que otros videojuegos tuvieran finales similares. Bien, pues el final de Yumeniki solo nos muestra a Madotsuki aparentemente acabando con su vida, lanzándose desde el balcón de su edificio. Lo curioso es que unas medusas raras que aparecen en el mundo de los sueños de Madotsuki entran en escena, dando a entender que en realidad Madotsuki murió en un sueño y no en la vida real. Y parece ser que esta teoría se volvió canon cuando salió la reimaginación del juego llamada Dream Diary, o Diario de los Sueños, ya que el juego comienza justo después del Yumeniki original, o al menos eso nos da a entender. En realidad esto es bastante confuso, ya que a pesar de que este juego es una reimaginación, contó con la participación de él o la creadora llamada Kikiyama. Se sabe que al menos solo sirvió como una clase de mentor que resolvía las dudas de la compañía encargada de traer este nuevo juego, la famosa compañía Kadokawa. En realidad, no se sabe qué tan involucrado estuvo Kikiyama, por lo que queda en cada quien considerar a Dream Diary como canon, o como un simple juego que se aprovechó del clásico juego RPG de culto. Madotsuki es una hikikomori. Es quizás la teoría más aceptada, basándose principalmente en la reacción de Madotsuki al intentar salir de su habitación. Esta niega con la cabeza y se rehúsa a salir. Los hikikomoris son personas que se encierran en sus casas por largos periodos de tiempo. Las razones pueden ir desde fobias hasta algún suceso impactante que hayan vivido recientemente. Basándose en los sueños de Madotsuki, uno puede al menos teorizar que definitivamente ella tiene un trauma o una fobia,
ya que podrás encontrar referencias constantes a ciertas cosas como accidentes de tráfico, también mucho simbolismo que se repite como los ojos o las manos. Realmente no se sabe cuánto tiempo ella lleva en su habitación, podrían ser un par de días, semanas o meses. La teoría más aceptada es que ella se encerró por su cuenta para tratar de resolver algún problema o trauma que haya olvidado. Este se presenta en forma de pesadillas. Ella registra en su diario aquellos sueños, quizás con el fin de entenderlos y que así pueda liberarse de sus problemas. Yume Nikki inspiró a Omori y a Undertale. Estos dos juegos son más comerciales y puede que más populares que Yume Nikki, por lo que para algunos jugadores de estos títulos, el juego Yume Nikki es totalmente desconocido, a pesar de que este sirvió de inspiración no solo para estos juegos, sino para una gran cantidad de juegos hechos por los fans. Las referencias de Omori y Undertale a Yume Nikki son variadas. La verdad ya lleva bastante tiempo que los jugué, así que de memoria pues solo recuerdo las que ya mencioné en puntos anteriores. Gaster es muy similar a Uboa, y en Omori tenemos un final similar al de Yume Nikki, y claro, Omori es un hikikomori. La escalera. Este es otro evento y área muy inquietante en el juego, sin embargo no es tan conocida como el evento de Uboa. La escalera es un área muy difícil de acceder, ya que depende de las probabilidades al igual que el evento de Uboa. Para llegar a esta área, es necesario dormir y despertar hasta que en el mundo de los números veamos un cierre que debemos acuchillar. Al ingresar veremos una escalera y a un ser con una forma fálica. Este condón sonriente está frotando el barandal de la escalera. Al subir encontraremos una puerta y al entrar veremos el evento cara, el cual es quizás el evento más aterrador del juego, en el que veremos un símbolo o cara que cambia de colores acompañado de un sonido muy inquietante de fondo. Después de esto, Madotsuki despertará como si hubiera sido una horrible pesadilla, algo que está en lo más oculto de su mente y que ella no quería recordar. Fan Games. Un fan game es como su nombre lo dice, un juego hecho por los fans de algún otro juego. En el caso de Yume Nikki, a pesar de ser un juego indie, hecho probablemente por una sola persona, fue lo suficientemente impactante como para haber inspirado a una gran cantidad de jugadores que crearan juegos fans. Destacando los juegos de Yume 2 Key y Punto Flow, los fangames de Yume Nikki suelen tener la característica de estar hechos en la herramienta RPG Maker, tratar de algún tema psicológico, transportarte a algún mundo alterno donde debes encontrar objetos para llegar al final y tener un final ya sea ambiguo o impactante. Kikiyama. Kikiyama es el o la creadora del videojuego Yume Nikki. Prácticamente no se sabe nada sobre este y había desaparecido después de haber creado Yume Nikki, hasta que volvió a aparecer para anunciar Dream Diary en su página web. Fuera de eso, en las pocas interacciones que ha tenido con los fans, estas han sido a través de correo electrónico y nunca ha revelado nada sobre su persona. Incluso podría tratarse de un grupo de personas y no solo una. Por increíble que parezca, todo el misterio que ronda en torno a esta persona también ha inspirado a algunos de los creadores de videojuegos en mantener su anonimato y negar toda clase de reconocimiento, como es el caso de Koromba. Dream Diary. Es el juego hecho por Kadokawa y supervisado por Kikiyama. Es una reimaginación, pero el comienzo del mismo da a entender que es una secuela. Además de que, spoiler, en el final del mismo, esta vez Madotsuki finalmente sale de su habitación, presentándonos un final más satisfactorio. El juego fue muy criticado y en su gran mayoría es odiado por los fans, ya que el cambio más notable fue transformar el juego original, que te daba un sentido de exploración, en un juego de rompecabezas y plataformas que está inspirado en Limbo, esto último dicho por los propios creadores del juego. Este gran cambio afectó demasiado la esencia de Yume Nikki, además de que cuando recién salió el juego era demasiado corto y tenía muchos errores. Esto sería corregido más tarde agregando más áreas y aumentando los limitados 30 cuadros por segundo en los que corría el juego a unos 60. El juego actualmente es disfrutable, pero aún así, si eres un gran fan del Yume Nikki original, sentirás que pudo haber sido algo mucho mejor. OST. El OST o banda sonora del juego consiste en bucles cortos de sonidos ambientales. A pesar de su simpleza, algunas canciones llegan a ser algo adictivas y transmiten muy bien la sensación de cada área del juego.
De hecho, estas funcionan tan bien que son usadas en recopilación de imágenes inquietantes, espacios liminales y aesthetics. Una banda sonora trascendente que acompaña muy bien cosas inquietantes. No por algo siempre las he usado en mis icebergs, desde mis comienzos en YouTube hace 2 años en mi extinto canal, El Desierto Blanco. El Desierto Blanco es un área muy inquietante y la favorita de muchos fans. Todo es en color monocromático. La banda sonora cuenta con grandes espacios de silencio, dando una sensación de soledad. En esta área podremos encontrar personajes muy interesantes como Monoko y Monoe, dos chicas con ropas escolares, siendo de los pocos personajes con apariencia humana, lo que ha dado pie a diversas teorías, principalmente enfocándose en que Madotsuki conoce a estas chicas en la vida real. También podremos ver un evento secreto, en el que podemos ver a una especie de feto deforme flotando, llamado por los fans Taco Fusen. Este evento te toma desprevenido y te saca un gran susto. Madotsuki y el efecto cuchillo. Es una teoría muy común entre los fans que Madotsuki tenga ciertas tendencias, ya que uno de los objetos o efectos de mayor utilidad en el juego es el cuchillo, el cual nos permite eliminar a casi cualquier personaje del juego, además de abrirnos paso a ciertas áreas. Esta facilidad con la que Madotsuki elimina cualquier personaje sin remordimientos ha hecho creer a muchos jugadores que quizás ella hizo algo así en la vida real, aunque pensándolo bien, no necesariamente, ya que es solo una simple mecánica que no debería sobreanalizarse. Pero si tomamos en cuenta la sangre y las extremidades que aparecen en sus sueños, quizás sí hizo algo así en la vida real. La nave espacial y Marte. Hay una probabilidad de que al soñar, Madotsuki despierte en unas escaleras que nos podrían llevar a una nave espacial. En esta encontraremos a Masada Sensei. En la nave habrá una cama en la que podemos dormir. Después de intentar varias veces, sonará una alarma y la nave se estrellará en el planeta Marte, donde habrá un ser extraño que no se puede eliminar. La música en esta área es muy triste, y veremos a este ser llorando a un lado de lo que parece ser un tren descarrilado. Todo este proceso y los personajes, una vez más, han dado pie a diversas teorías. Nasu. Nasu es un juego que Madotsuki puede jugar en su consola. Al realizar una combinación de botones muy similar al famoso código Konami, el personaje del juego Nasu tendrá una cabeza con forma de berenjena. Trabajando, por favor espere. Este es el texto que aparece cuando Madotsuki está escribiendo en su diario. Esto lo hace cuando decidimos guardar en el juego. No hay mucho que comentar sobre este punto. Los Barracks. Es un área muy interesante. Es un pueblo que se asemeja a cualquier parte tercermundista de nuestra queridísima Latinoamérica. En este pueblo encontraremos a algunas personas caminando, llamados Pirori. La música que acompaña esta área es un tanto triste, lo que una vez más da pie a diversas teorías, como un mundo postapocalíptico, o quizás solo están tristes porque son pobres. Gobou es un canal de YouTube de origen japonés que publica videos de sprites de Yumeniki bailando con canciones divertidas o tiernas de fondo. El canal es bastante popular, contando con casi 100.000 suscriptores. Si has visto videos de Yumeniki en YouTube, seguramente alguna vez te salió un video de este canal en recomendados. Aztec Rave Monkey. En el desierto Wilderness, al observar dentro de uno de los tantos cubos, veremos una especie de pintura estilo mesoamericana, de lo que parece ser un mono. Esto mientras escuchamos una música muy movida y sufrimos ataques de epilepsia. Vomit-chan. Es un famoso meme de Madotsuki vomitando, algo que nunca ocurre en el juego. El meme es tan popular que muchos conocen a Madotsuki como Vomit-chan y ni siquiera conocen a Yumeniki. Como curiosidad, Natsuki de Doki Doki hace una referencia a este meme. Madotsuki es una NIT. No hay muchas bases para sostener esta teoría, pero tampoco es como que sea algo muy descabellado. Un NIT en español vendría siendo como un nini, o sea, alguien que no estudia ni trabaja. Es fácil asumir esto de Madotsuki si es que en realidad fuera una hikikomori. ¿Qué hay afuera del cuarto? Esta es una pregunta que probablemente todos nos hayamos hecho después de haber jugado el juego. De cierta forma, esta se responde en la reimaginación, ya que podemos ver lo que hay afuera de la habitación de Madotsuki. Kalimba.
Cuando Madotsuki enciende y apaga la TV, podemos ver a un ser humanoide que parece vomitar mientras suena una música muy movida. El hombre que cae. Es un evento que ocurre al subir la pirámide. Podemos ver a uno o más hombres flotando en el aire, como si estuvieran cayendo. El hecho de que este evento ocurra en este sitio parece que no es casualidad, o al menos nos recuerda a lo que hacían los aztecas, un punto del cual hablaré más adelante. Imágenes subidas de tono y la teoría de que Madotsuki fue tocada. Debido a la cantidad de imágenes sugerentes y algunos eventos importantes, se cree que Madotsuki sufrió de tocamientos en su cuerpecito. Esta teoría se basa principalmente en el evento de Kyu-Kyu-Kun, donde vemos a este condón frotando una escalera con una mirada folladora. Al final de la escalera hay una habitación con una cara muy aterradora. Es como si todo esto fuera un recuerdo que Madotsuki quisiera reprimir. Esta teoría de cierta forma es reforzada en el juego Dream Diary, haciendo aún mucho más claro lo que representa, aunque en esta ocasión no se trata de Madotsuki la afectada. Evento de la bruja. Cuando Madotsuki duerme, hay una probabilidad de que ésta despierte en las escaleras con manos, las cuales nos llevan a un ascensor, y este al centro comercial. Al subir por unas escaleras, podremos llegar al tejado. Al usar el efecto de bruja, al borde de este, Madotsuki montará su escoba y comenzará a volar por todo Japón. Fiesta de Toriningen. En el desierto Wilderness, podemos encontrar una fiesta con Toriningens, que vienen siendo las mujeres narigonas que normalmente atacan a Madotsuki. Lo curioso es que Madotsuki no puede llegar a ellas, de cierta forma está excluida de la fiesta, lo que ha fomentado a ciertas teorías de aislamiento o rechazo social. Dibujos en las alcantarillas. En el área de las alcantarillas, al interactuar con estos huecos, podremos ver unos dibujos abstractos que se asemejan a las pinturas de Picasso. Curiosamente, todos tienen la peculiaridad de tener manos. Una teoría dice que esto podría representar lo del tocamiento a Madotsuki. Se sabe que los niños que han pasado por esto suelen representar estos traumas en dibujos. El cuarto de acuchillar. En el mundo de los números hay un cuarto muy peculiar, ya que parece ser que la única función de esta habitación es que Madotsuki pueda sacar toda su ira. En este podemos ver a un montón de NPCs que no hacen nada más que estorbar. Con el efecto cuchillo podremos eliminarlos poco a poco. En el suelo podremos ver una especie de máscara japonesa, pero fuera de eso no hay mucho que hacer aquí. Camino infinito. Este es un camino en el área del bosque denso. El camino parece repetirse una y otra vez, pero esconde algunos secretos. Para empezar, una vez que las cosas que parecen úteros desaparezcan de pantalla, si regresamos por donde vinimos, llegaremos a otra área del bosque, donde encontraremos el efecto semáforo. También se abrirá un pozo donde hay una criatura que cambiará de apariencia dependiendo de las veces que hayamos pasado por el camino infinito. Madotsuki. Madotsuki parece ser el nombre de la protagonista, y al ser un nombre poco común, no necesariamente Madotsuki se llame Madotsuki. El significado de esta palabra es ventana. Esto podría significar que el personaje es en realidad una ventana al mundo de los sueños. Dame Muri. Se cree que Madotsuki dice estas palabras cuando no puede realizar alguna acción. Dame significa no, y Muri significa imposible. Madotsuki es ciega. No encontré mucha información al respecto de esta teoría, pero claramente no es ciega. Me imagino que se basa en la cantidad de ojos que vemos en el mundo de los sueños, y en que Madotsuki siempre tiene los ojos cerrados. También existe un efecto descartado, donde Madotsuki usaría una venda en los ojos. Onsen-san. Es una criatura que encontraremos dentro de una casa en el Wilderness. Este parece estar absorbiendo agua del onsen, o agua termal. De ahí el nombre que le pusieron los fans. Kamakurako. Es una chica que se encuentra durmiendo dentro de un iglú. Esta reacciona al efecto gato, moviéndose como si le molestara el sonido. Yumeniki Wiki. Como muchos juegos famosos, Yumeniki también tiene una wiki, o sea, una página que recopila toda la información del juego, desde personajes, áreas, eventos y efectos.
Masada es el profesor de música de Madotsuki. Masada Sensei es otro de los personajes que parecen tener relevancia para Madotsuki. Este personaje se encuentra tocando el piano en su nave espacial. Al dormir en la cama de este, provocará que la nave se estrelle. Realmente no hay bases para decir que Masada es o era el profesor de música de Madotsuki. Pero si interpretamos que todos los personajes humanoides del mundo de los sueños son personas que Madotsuki conoce en la vida real, pues sí que tendría algo de sentido. ¡Oh, my God! Glitch de velocidad. El efecto de la bicicleta es uno de los más útiles en el juego, ya que nos permite movernos mucho más rápido. Madotsuki por defecto camina muy despacito, lo que llega a ser molesto al recorrer los mundos tan extensos. Y a pesar de que este efecto nos ayuda bastante, podemos hacer un glitch o un truco que nos ayudará a avanzar el doble de rápido, haciendo que Madotsuki corra mucho más rápido que Sonic. Para lograr este glitch es muy simple, solo hace falta sentarse en la silla de la habitación una vez que estés durmiendo, activar el efecto bicicleta y pararse. Yumeniki 3D. Este es un juego hecho por los fans, que toma la idea de Yumeniki y lo lleva a un entorno en tres dimensiones, manteniendo a los sprites en dos dimensiones. El concepto suena bastante interesante. Lamentablemente no es lo que esperas, pues no es el juego en sí hecho en 3D, sino que es como una reimaginación, por así decirlo. Es muy distinto y solo hay unas cuantas áreas que son idénticas al original. Podríamos decir que esto es lo que debió de ser Dream Diary, en vez de un limbo con skin de Yumeniki. El juego en 3D, a pesar de no ser el Yumeniki que todos conocemos, es bastante entretenido y nos brinda más diversión para todos los fans de este juego. Canción de la casa FC. Como bien sabemos, las canciones de Yumeniki son bucles de sonido que se repiten una y otra vez, pero hay una sola canción en el juego, que es la excepción a esta regla. Se trata de la canción del mundo de Famicom, una canción de casi 3 minutos de duración. Toriningen del mundo de las velas. En el mundo de las velas hay un Toriningen que al ser acuchillada camina súper rápido, lo que hace que sea imposible esquivarla, a no ser que tengas activado el glitch de velocidad, ya que al cambiar de efecto, el glitch desaparece y vuelves a caminar lento. Final secreto. En la reimaginación, o sea, Dream Diary, hay un final secreto que se desbloquea al tener todo el arte conceptual y al haber encontrado a todas las medusas. En este final llegaremos a la nave de Masada Sensei, donde al tocar una canción que nos enseña en el piano, se desbloqueará una puerta que lleva a una habitación con la camita y a dormir. El juego se acaba. Las dos ranas. El efecto rana es uno de los dos efectos que se pueden obtener de dos formas distintas. El otro efecto es el de la guillotina, aunque a comparación del de las ranas, este se encuentra en el mismo mundo. El efecto de las ranas puede obtenerse al interactuar con una rana, que se encuentra ya sea en el mundo del bosque o en el bosque denso, dos áreas muy separadas. Cayendo del vuelo. En el evento de la bruja, que hablamos en un punto anterior, al desequipar el efecto, Madotsuki caerá y despertará tirada en el suelo. Evento Glitch. En el calabozo de Famicom, hay una posibilidad de que al interactuar con una esquina, el juego comience a glitchearse, es decir, veremos muchos sprites o basura en pantalla. Cuello torcido. Es un evento en el que al despertar, Madotsuki tendrá el cuello torcido. Solo se te permite dormir y al hacerlo, ella vuelve a la normalidad. Steve Leif Careja. Es un NPC bastante oculto en el mundo de los números. Para verlo, hace falta atraerlo con el efecto de gato. Manga y novela ligera. Yumeniki tiene un manga y una novela ligera que fueron autorizadas por Kikiyama, pero él no participó en las ideas. Solo se dio los permisos para que otras personas utilizaran sus personajes y que ellas crearan una historia propia. No deberían tomarse como parte del canon. Uboa se puede mover.
Supuestamente Uboa puede moverse si se usa el efecto gato. No encontré un video al respecto, así que decidí intentarlo por mi cuenta. Pero estuve como media hora apagando las luces para que saliera Uboa y nunca apareció. Madotsuki sueña en la vida real. Se cree que Madotsuki en realidad nunca está despierta durante todo el juego y que es por eso que siempre tiene los ojos cerrados. Digamos que esto es cierto, al menos tomando en cuenta el final del juego. El significado de las máquinas expendedoras. No encontré una teoría que hablara sobre esto, pero creo que se refiere a que la existencia de las máquinas expendedoras en el juego es algo bastante extraño y que no tiene una función real. Sí que se puede interactuar con ellas y nos darán bebidas que aumentan la vida de Madotsuki, pero esto es totalmente inútil, ya que no hay enemigos que nos bajen la vida en primer lugar. Es casi seguro que todo esto está ahí, porque como el juego fue creado en RPG Maker, probablemente era muy difícil de remover este sistema de batalla. Simbolismo al accidente de auto. Esta es una de las teorías más fuertes. A lo largo del juego vemos uno que otro simbolismo referente a algún accidente de auto, principalmente cuando encontramos a Shitai-san, el hombre que está en la carretera y nos da el efecto semáforo. También está el tren descarrilado a un lado de Mars-san, y por último a Monoko que se transforma en una chica desfigurada al usar el efecto semáforo. Roari Strow cambia de apariencia. El monstruo del pozo en el bosque denso cambia de apariencia dependiendo de cuántas veces repitas el camino infinito. Simbolismo mesoamericano. Las imágenes más predominantes del juego son muy parecidas a las de las culturas prehispánicas de Perú, los aztecas y creo que también de los mapuches. Masada caminando hacia atrás. Masada Sensei es el único NPC que tiene una reacción muy peculiar al efecto cuchillo. Este comienza a caminar hacia atrás, teniendo la reacción más realista de alguien que ve a otra persona con un cuchillo. Este simple detalle ha creado diversas teorías que fortalecen la idea de que Masada sí es alguien que Madotsuki conocía en la vida real, ya que digamos que tiene una reacción más humana. Máscara del miedo. Este es un efecto muy curioso que me gustó mucho y que solo aparece en la reimaginación de Dream Diary. Este efecto es una máscara de Uboa que nos sirve para que algunos personajes eviten aniquilarnos. La apariencia de Mafuraco. En uno de los mundos vemos a Mafuraco, bueno, ver entre comillas, ya que solo vemos una bufanda y un gorrito flotando, pero si usamos el efecto semáforo, entonces podremos ver cómo luce este personaje en realidad. Brujas con ojos. Al usar el efecto gato en las brujas, crea una reacción muy peculiar. Sus caras se convierten en un gran agujero. Claramente no les gustan los gatos. Los nombres de los personajes. La realidad es que los nombres de los personajes fueron dados por los fans en base a lo que se asemejan, ya que no tienen nombres oficiales. Uboa-chan. Es un sitio web, un foro de imágenes similar a 4chan, pero dedicado enteramente a Yume Nikki y a sus fangames. Mercancía. En varias ocasiones, compañías y fans se han contactado con Kikiyama para sacar productos con los personajes del videojuego. Dreamstock. Se trata de una especie de historia interactiva en una página web que trata sobre Yume Nikki. El tema final en los YouTube Poops. Un YouTube Poop es un estilo de video que toma otro video y lo modifica para crear diálogos absurdos de comedia. En el YouTube Poop gringo se usaba el tema final de Yume Nikki, ese de cuando Madotsuki se hace la automurición. Se usaba en los momentos en el que algún personaje del video se cayera de algún lugar alto. Pengo Solvent. Es un músico youtuber que se especializa en crear remixes de música de videojuegos. Algunas de sus obras están basadas en la música de Yume Nikki y sus fangames. Dream Diary usa contenido descartado. Esto es real. El propio juego de Dream Diary utiliza contenido descartado por Kikiyama, como este personaje. 24 efectos. Es el álbum oficial de remixes de Yume Nikki, lanzado en el año 2009.
Madotsuki se derrite. Al usar el efecto de hombre de nieve cerca de las llamas, Madotsuki se derrite. Segundo hombre que cae. Hay una posibilidad de que se pueda ver a un segundo hombre cayendo en la pirámide. Extraterrestres. En Marte, hay una posibilidad de ver lo que parecen ser unas naves ovnis. Dream vs. Dream. Era un juego de peleas hecho por fans, en el que controlábamos a los personajes de Yume Nikki y sus fangames. Lamentablemente el juego nunca fue terminado. El simbolismo de las medusas. Hay una teoría que dice que las medusas simbolizan la muerte. Me parece que hablé de esto mucho más a fondo en mi otro video del iceberg de Yume Nikki. Joe Kai. Varias de las criaturas del juego están basadas en el folclore japonés, como lo son Yuki Onna y el Oni. La melodía de Pónico. La melodía en la casa de Pónico, cuando tiene las luces encendidas, se parece un poco a la canción de Lavender Town de Pokémon. Mini Infierno. Es una versión más pequeña del infierno que puede ser accedida a través de un closet en el mundo de los números. En esta área podremos ver a Madotsuki fantasma. Gritos. Es un área oculta que solo puede ser accedida cuando una Toriningen te captura en el mundo de los números. En esta área veremos una letra en japonés en el suelo que significa la letra A, o sea que alguien está gritando. Despertar en el juego original. En Dream Diary, la reimaginación del juego, hay una posibilidad de que cuando despiertes, aparezcas en el Yume Nikki original, un detalle muy bonito. Ao Oni. Una versión de este popular juego, pero con los personajes de Yume Nikki, puede ser jugado en la reimaginación. Yume no Oto. Es un CD que tiene la música y remixes del juego, que puede ser descargado en iTunes. ¿Cómo es que Masada grita si no tiene boca? Pues eso, ¿y cómo es que respira si no tiene nariz? Es una pregunta un tanto tonta. Otros finales. El final de Yume Nikki es algo controversial, es como un final abierto, así que muchos jugadores creían que existían otros finales. Incluso había videos de otros finales que parecían muy reales. Tasei. Es un personaje que parece una anguila o una serpiente con un solo ojo rojo. Esta no siempre aparece. Su lugar de aparición es en el lago de las brujas. Sandwich and Cereal. Es un youtuber animador que hizo una animación de Yume Nikki donde recrean la escena de Bob Esponja Nosferatu. Yume Nikki. Es una canción que hace referencia al juego, hecha por el músico Xiu Xie. Madotsuki en Amphibia. Un personaje de fondo de la serie de Disney se parece a Madotsuki. Madotsuki 1997. Es un canal de YouTube que tiene remixes de canciones y temática de Yume Nikki. Yume to Nikki. Es una canción de 2005 sacada en iTunes. Se cree que hace referencia al juego. Uboa se parece al Che Guevara. Exactamente eso. Es algo muy tonto, la verdad. Comparémoslo. Kama Toriningen. Es una conexión removida del mundo de los bloques, donde hay una cama y una Toriningen en un pasillo. Esto ocurría en una versión beta del juego. Teoría de la invasión alienígena. Esta teoría básicamente es sacada de un video de YouTube. El video es bastante entretenido. FC World C. Es un área removida que sale en los archivos del juego. En esta área hay unas caras que se parecen a los Moai. Madotsuki en el closet. Interactuar con una pequeña lámpara en el mundo de las lámparas te llevará a un área donde hay un closet. Cuando lo abres, hay una Madotsuki. Uboa es la mamá de Madotsuki. Bueno, esta es una teoría que se basa únicamente en el manga, que ya sabemos que no es oficial.
imitadores de Kikiyama. En internet ha habido muchos trolls que se han hecho pasar por Kikiyama, incluso hubo uno que dio una entrevista. Madizuki. Es una Madotsuki mal dibujada, hecha para el juego de Dream vs Dream. Email de Kikiyama. Kikiyama había incluido su email en algunas versiones antiguas del juego, muchos de estos fueron borrados. Hill.ogg. Hay un sitio web muy misterioso llamado Terminal 00. En este sitio web podemos escuchar la música de Yume Nikki, la de la pantalla de título. El archivo de música utilizado en esta página web se llama Hill.ogg. Nasu en la vida real. Como era de esperarse, hay algunas recreaciones del juego Nasu de Yume Nikki. Estos juegos fueron sacados para navegador y celular. Monoko murió. Y es por eso que está toda desfigurada. De cierta forma, esto se comprobó en la reimaginación, ya que esta forma desfigurada es en realidad un fantasma. Subconsciousness Powered by Yume Nikki. Es un video musical hecho por fans. This Happened to My Body, Eric. Es una review de Steam muy extraña hecha por el usuario Jiggy Wiggy. REM 9. Es un programa para el juego Yume Nikki que hace que todas las cosas aparezcan de forma aleatoria. Este programa fue hecho por BG Person. Uboa en LSD. En el juego LSD Dream Emulator para la PlayStation 1 hay una TV en el juego donde aparece un personaje que se parece mucho a Uboa. Algunas pistas fueron aceleradas. Muchas pistas del videojuego en realidad son otras del mismo, solo que cambiando la velocidad. Nasu Links. La forma en que se tenía planeado alcanzar el FC World C, del cual hablamos en un punto anterior, era interactuando con el personaje de Nasu en el mundo de Windmill o en Dense Woods A. Esto no pasó y el evento se quedó sin utilizar. Conexión entre Kikiyama y Mars Sands. Kiki significa máquina y Yama montaña. ¿Esto significa que Kikiyama tiene alguna relación con Mars Sands? Ya que ahí podemos encontrar una máquina y pues para llegar ahí hace falta subir a una montaña. Hipertropia. Algunos personajes tienen los ojos chuecos, lo que había creado la teoría de que Madotsuki no abría los ojos porque tenía esta condición. Más tarde se desmintió en Dream Diary. The Book Room. En una versión antigua de Yume Nikki había un The Book Room que puedes encontrar en los archivos del juego. Influencias budistas. Hay algunas referencias a la cultura budista, más notablemente los muchos brazos de Monoko y el final del juego. Uboa en Hora de Aventura. En el episodio Teen Yellow Line, en un mural se muestra lo que se asemeja mucho a Uboa. Surfer's Paradise. Es una compañía que hizo mercancía de Yume Nikki. Versiones japonesas antiguas. Algunas revistas de videojuegos en Japón publicaron versiones antiguas de Yume Nikki y es gracias a eso que fueron encontradas. Estatua de Neón. Es una criatura removida del mundo de Neón. Kikiyama es mujer. Esto se basa en el seudónimo de Kikiyama y en uno de los emails donde usaba pronombres femeninos. Yume Nikki Ghetto. Es un remix hecho por Ya Bei, usado en la página web de Terminal 00. Comercial de Gacha Life con Madotsuki. Es un promocional de Gacha Life donde podemos ver a Madotsuki. 3D Custom Yume Nikki. Es un video de YouTube con modelos 3D de Yume Nikki. Aquí aparecen los personajes principales haciendo algunas poses sugerentes. Y después vemos a Madotsuki dándole... haciendo cosas raras con la flauta. Bueno, no lo puedo mostrar, así que mejor búsquenlo ustedes.
El juego toma lugar en los años 80s o 90s. Como el 99% de las teorías de Yumeniki, no hay muchos fundamentos para esta, salvo que la TV de Madotsuki es una de esas TVs de caja, que por cierto, aún tengo una en mi casa, porque los juegos retro se ven bien chidos. Y también la teoría se basa en que Madotsuki tiene una Famicom, una consola que salió a finales de los 80s. Poncho de Madotsuki. Es algo de lo que ya había hablado en mi otro iceberg de Yumeniki, y pues es un bordado de la cultura de los paracas en la que podemos ver una figura humanoide muy parecida a Madotsuki. Los archivos de guardado son LSD. Es una coincidencia bastante extraña que los archivos de guardado de la herramienta RPG Maker lleven por nombre .LSD, lo cual pues es el mismo nombre de cierta sustancia que te hace alucinar. Y también es el nombre del famoso juego de PlayStation 1, donde de igual forma que Yumeniki, exploras los sueños. My Sound es un sitio web japonés donde los usuarios podían subir sus creaciones musicales. Kikiyama ya subía música a este sitio web desde mucho antes de lanzar Yumeniki. De hecho, de aquí salió la imagen beta del cuarto de Madotsuki, ya que él la usaba como foto de perfil. Versiones japonesas perdidas. Las primeras versiones de Yumeniki, que vienen siendo la .0 hasta la .03, no han sido encontradas hasta el día de hoy, por más que se ha buscado en revistas japonesas de esos años. Rex Yumeniki es un libro de ilustraciones que fue lanzado en el año 1993, llamado Rex Yumeniki, esto por parte de la compañía Kadokawa, que más tarde crearía la herramienta RPG Maker en la que fue hecha el juego, además de que Kadokawa fue la encargada de hacer el juego Dream Diary. En la portada del libro Rex Yumeniki, vemos a una chica que se parece bastante a Madotsuki. Es una coincidencia muy extraña. ¿Quizás Kadokawa ha estado detrás de todo esto desde un principio? Kisai Tenmetsu es un NPC que aparece en el agua y tiene un brillo tipo LED en su rostro. Se cree que el nombre de este personaje fue dado en referencia a un reloj de Japón que tiene un patrón de luz muy peculiar. Fondos descartados del desierto blanco. Hay dos fondos descartados que pertenecían al área del desierto blanco. Estos fueron encontrados en la versión .09 del juego. Uno de estos fondos parece como una persona de dos cabezas con una camisa de cuello, y pues el otro es muy abstracto. Carta de Navidad de Kikiyama. En el año 2019 la compañía Playis sacó una carta de Navidad de Yumeniki, que fue hecha por el propio Kikiyama. Navaja de broma. Existe un juguete de broma que simula ser una navaja atravesada en un dedo. Lo curioso es que los personajes que aparecen en el empaque se parecen mucho a Madotsuki y a una versión masculina de Pónico, por si no fuera lo suficientemente raro. Este juguete fue hecho en Taiwán en el año 2004, antes de que siquiera fuera lanzada la primera versión de Yumeniki. Madotsuki en Super Nasu. Super Nasu es la versión mejorada del juego original de Yumeniki. Este juego aparece en Dream Diary. Revisando los archivos internos de este último, se encontró que se tenía planeado poder jugar con Madotsuki en Super Nasu. Revistas Freeware. Las revistas japonesas Free Game Station y Freeware Game Almanac contienen links de descarga a versiones antiguas de Yumeniki. Takofusen está basado en el síndrome Trap. Esto se basa únicamente en la apariencia de Takofusen, el cual es esa cosa que sale volando en el desierto blanco. Se cree que este vendría siendo un feto con el síndrome de Trap. Este síndrome ocurre cuando uno de los gemelos funciona como el corazón del otro, además que no tiene cabeza ni brazos, dándole una apariencia similar a Takofusen. Lavadora Yumeniki. Pareciera que este punto es de broma, pero es real. Un usuario subió un video donde enciende su lavadora y esta hace exactamente el mismo sonido que hace la acción de abrir el menú en Yumeniki. Yumeniki in a Nutshell.
Es una parodia de Yumeniki que toma los personajes y eventos principales haciendo burla a teorías populares. Yumeniki Lemon Fiction. Lo creas o no, hay una historia erótica entre Madotsuki y Masada Sensei, y en esta hacen el metesaka. No sé por qué existe esto, pero no me sorprende. God damn it. Parece que es un meme en el que vemos a una criatura del juego de Yumeniki, uno de los monitos esos que se están ahogando. Lo curioso de la imagen es que Akinator adivina el nombre de esta criatura como God damn it. Akinator es un juego de navegador donde un genio nos hará varias preguntas para adivinar al personaje o celebridad en la que estamos pensando. No sé si esto es un edit o si en verdad Akinator pueda atinar a este personaje, lo cual lo dudo bastante. No hay puerta. Hay una versión antigua del cuarto de Madotsuki. En esta versión no hay puerta. Es como una versión más temprana. Es la que usaba Kikiyama en la página web de MySound. En esta versión de la habitación no hay puerta. Sabemos que esto es de suma importancia para el juego ya que le da mucho simbolismo, pero probablemente no lo debamos sobreanalizar. Party Member. Como suele pasar en los juegos RPG, hay una mecánica sin usar en la que puedes añadir a otro personaje a tu equipo. En Yumeniki se puede hacer esto, aunque de manera simbólica, ya que el nuevo miembro del equipo no tendrá nombre ni sprite. Hacer esto provoca ciertos cambios menores en el juego, que no tienen mucha relevancia, salvo la aparición de una textura sin usar en el mundo de Neon. Lo más seguro es que esta mecánica solo fue usada para probar algunas cosas, o simplemente es la reminiscencia del RPG Maker y Kikiyama no supo cómo quitarla. Kikiyama está morido. Debido a la identidad misteriosa de Kikiyama, es fácil asumir que tal vez ya esté muerto. No hay muchos fundamentos para esta teoría. Madotsuki está en coma. No hay fundamentos para esta teoría, pero nunca debe faltar la clásica de todo fue un sueño o siempre estuvo en coma. Es lo más fácil para explicar lo inexplicable. Juego de cabezas. En la versión 0.04 de Yumeniki se encontraron algunas reminiscencias de imágenes de lo que parece ser un juego que no quedó en la versión final. En este juego parece que usarías unas cabezas como pelotas de fútbol. Esta es de las pocas ideas que no evolucionó. No quedaron rastro de esto en futuras versiones. Lo más parecido son las cabezas flotantes, ya que ambas están en blanco y negro. Basement Event 1. Es la textura de una puerta del sótano que no se utilizó en el juego Dream Diary. Esta puerta aparecería en el nexo y se asemeja mucho a la puerta del mundo de las velas del juego original. Kokeshi Itemari. Probablemente eran efectos que fueron descartados del juego Dream Diary. Estos son objetos con los que Madotsuki podía interactuar. El Temari es una pelota que ella puede lanzar y el Kokeshi es una muñeca de madera que puede sostener. Sacrificio humano. Esta teoría dice que los hombres que vemos flotar en el aire mientras subimos las escaleras de las pirámides podrían representar los sacrificios que solían hacer los aztecas, donde cortaban la cabeza de sus víctimas y tiraban sus cuerpos por las escaleras. Como vemos, estos hombrecitos están como rodando. Algunos creen que esto también está relacionado con las cabezas que flotan en el desierto blanco. Monoko y Monoe, nombres antiguos. No encontré información sobre esto, pero se dice que los nombres de estos personajes eran diferentes en antiguas versiones. Switch 203. Es una cosa sin usar de Nasu que te jode el juego si lo pones ahí. Kikiyama, canciones perdidas. Hubo dos canciones de Kikiyama que había subido en su página de MySound que no fueron archivadas, por lo tanto son lost media o material perdido. El origen del grito del cuchillo. Bueno, este es un punto algo tonto. Algunos creen que los gritos de cuando acuchillas a alguien son gritos reales de alguien acuchillado, lo cual es muy gracioso, porque no creo que alguien grite así. Lo más seguro es que el grito venga de alguna biblioteca de uso libre, como los que usaba Mario 64 en sus versiones beta. Hasta aquí hemos llegado con este iceberg. Cuéntame qué te pareció, qué tantos datos conocías.
¿Eres un fan casual o eres un verdadero experto? Gracias por haber llegado hasta aquí. No olvides dejar tu me gusta si es que te gustó el video y también un comentario, que eso me va a apoyar mucho. En el próximo video voy a hablar un poco más a fondo de las teorías y daré mi opinión. ¿Serán reales o solamente son cosas descabelladas? Nos vemos hasta la próxima, chicos. Adiós.